Muchos de mis hermanos ya sé que han oído las noticias, pero otros no, por estar ahí mirando bobadas en lo que deben fijarse, no se fijan. Se lo vuelvo a decir, muchos de mis hermanos no se pueden apartar del cochino vicio de estar mirando un mensaje en la televisión. En lugar de buscar a Dios, de orar, de leer la palabra, de orar al Señor, de ir a hacer algo, pues hoy están comiendo bollina y bazuquia. Esos gritos, dije, la historia, hermanos amados, es inexistente. La historia de Israel no tiene fin. Hay tanto que decir, pero no olvidemos. Así nomás, así nomás. 1897. 1897 se reunió el primer congreso sionista en Europa. Herzl, un judío joven, fue el líder usado para hacer lo imposible, pero en la mano de Dios. Desde ahí entró el siglo. Y entrando el siglo empezaron los judíos ricos de Europa a respaldar económicamente a todos los que quisieran ir a la Palestina a comprar tierras. Palestina era un terreno, era una faja de tierra árida. Porque cuando el pueblo de la tierra fue echado de la tierra como una esposa, cuando fue sacada el pueblo de la tierra como la esposa que se va, que la abandona el marido, se puso en luto, y la tierra en la que fluía leche y miel, ¿no dijo sí Dios? Se convirtió en España, en un desierto, y por siglos dejó llover. Se acabaron los árboles, se acabó toda la hermosura. Y para fines del siglo pasado, el siglo XIX, la tierra de Canaán era una tristeza. Pero empezó la palabra a cumplirse. Empezaron a entrar judíos sionistas a comprar lotes de tierra en el norte, en Galilea, en los pántanos, les platiqué esta mañana, llenos de mosquitos, de malaria, donde nadie podía habitar ni mucho menos sembrar. Compraron a precio grande, así como Abraham compró la cueva de Mecpala, donde enterró a Sara, una cueva que no valía ni $500 en el precio de ahora, y pagó aproximadamente como $50,000. Lean la historia. Lean la historia. Lo mismo pasó en este sitio. Por lotes de tierra de malaria pagaron una cantidad tremenda. Acá para la costa, donde está la ciudad de Tel Aviv ahorita, y aún por el sur, compraron desierto, y los turcos y los árabes se rieron de los judíos y le sacaron dinero por lotes de tierra y por hectáreas de tierra que no valían un cacahuate. Se rieron de ellos, le sacaron el dinero, pero era el tiempo de Dios. La malaria, miren, todo lo que Dios les movió que hicieran fue que sembraron árboles de alcanfor, crecieron, criaron las bolitas cayeron en el agua y mataron todos los moscos de malaria. Y ahorita es una de las partes más fértiles de Israel, donde los rábanos están de este tamaño. Yo me traje uno de allá la primera vez que vine y se lo traje a mi abuelita. Así los rábanos. No son rabanitos, son rabanotes. Los desiertos que contaban los arenales empezaron después a asombrarse los que les vendieron, a ver que el desierto se empezó a convertir en jardines y en verdura.
Hay un tiempo. Luego, otra cosa que está probada por la historia. Esas no son imaginaciones, ni son más emocionalismo. Hermanos, empezó a volver la lluvia. Y la tierra, como la esposa abandonada, que su marido, que su amado esposo regresa, se empezó a alegrar. Historia larga. Pasó la Primera Guerra Mundial, se les ofreció a los judíos que se les iba a la tierra, los ingleses los traicionaron y no le dieron nada, y se levantaron en armas y empezaron con guerrillas, y es una historia que llegó, hermanos, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y pasando la Segunda Guerra Mundial, después de que se cumplió algo que tenía que cumplirse y no se había cumplido, en el capítulo 12 del Apocalipsis está una mujer vestida de sol, con una corona vestida del sol y con la luna debajo de los pies. ¿Lo han leído? No es la Virgen María, no San Juan. Una mujer vestida de sol, la luna bajo los pies, una corona de dos estrellas. Y sufriendo dolores de parto para dar a luz. Hace momento mencioné que Noemí está tipificando a la raza judía. Esa mujer también es la misma. La mujer no es María. Muchos me han dicho, hermano, yo creía que era María. Si no enseñase, hay necesidad de explicar. Y el niño que parió no es el niño Jesús. No. Ahora la mujer, ¿por qué digo yo que es la raza judía? Pues está muy fácil, todo lo que tienes que hacer tú es leer el sueño de José y mirar el sueño donde vio 11 estrellas y el sol y la luna que se inclinaban a él. Dijo su papá, oye, sí, ya también barrites con nosotros ahora, no nomás con tus hermanos. Dijo, pues yo no tengo la culpa de él, pues así soñé. Gloria a Dios. Ahí está, 11 estrellas y José, ¿cuántos son? 12. La mujer vestida de sol es gloria. Dice que Israel es la gloria. Aquí lo dice Romanos 9, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas. ¿Correcto? ¿Todo esto tiene que ver con el Señor? La gloria. ¿Esa raza tiene gloria? ¿A alguien no le gusta? ¿Y qué va a hacer? Son muchos cristianos antisemíticos que no les gusta. ¿Y qué van a hacer, tontos? A mí sí me gusta. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? ¿La profecía se cumplió? La mujer sufrió dolores de parto desde 1939, que empezó Hitler a invadir Europa. En la noche de los cristales rotos, acaba de celebrarse los 50 años del pueblo judío. Ahí tengo yo los cuadritos en la casa. Christian Knight. Entonces empezó la persecución en Alemania, y cuando Alemania fue derrotada por los ejércitos aliados, en 1954, o perdón, en 1944, a esas fechas ya había exterminado como una máquina, así como el matadero, así como ahí la matanza donde llevan a cada vaca para matar.
levantarla para hacer la carne, se cumplió exactamente lo que dijo él en el Salmo, el Espíritu Santo: estimados como ovejas para el matadero. 6 millones el holocausto. ¿Pero qué pasó? El dolor horrible que sufre la mujer. Madres, ¿están aquí? ¿Hay madres? Antes de que naciera el hijo, ¿qué sentiste? ¿No las podido? ¿Tienen pena? El dolor del parto. Y esa raza sufrió el dolor del parto. Se cumplió la profecía de la mujer vestida de sol. Y después de que sufriste los dolores, madre, ¿cuál fue el resultado? ¿Por qué no me contestan las mujeres? ¿Que no hay madres aquí? Después de que pasaste los dolores, ¿qué tenías en los brazos? ¿No contestaste tú, hija? ¿O qué? El 29 de noviembre de 1947, número profético, se tomó la resolución en el seno de las Naciones Unidas en una forma milagrosa que solo Dios pudo hacer. Y se aprobó que en la tierra de Canaán se establecieran 2 estados, uno judío y otro palestino, árabe. Esa noche fue la noche suprema para Israel, porque después de 19 siglos de no tener tierra, el pueblo judío, el judío errante, esa noche el mundo, la comunidad de las naciones del mundo, aprobaron que tuvieran, que se les diera un pedacito de tierra en su tierra. ¡Qué ironía! ¿Oyeron? Tú vives en tu casa y tu casa tiene 3 cuartos. ¿No será una ironía que tengas que pedir permiso para vivir en un cuarto de tu propia casa? Pero vivir con la vida de Israel y la vida del pueblo de Dios, no se te olvide, es una ironía continua. Y si tú te pasan cosas irónicas, no te extrañe. Porque si somos el pueblo de Dios, nos tenemos que parecer a Israel en nuestra vida personal. Ahí pasó algo. Desde que tomó la resolución y los 5 meses que estuvieron por delante hasta que se estableció, hay una historia que para mí ha sido parte de la instrucción de mi ministerio. Hermanos, y el 14 de mayo de 1948 se oyó algo que no se había oído por 19 siglos. Israel volvió a ser un estado. La historia es larga. La historia ya es de 40 años. A fines del año antepasado de 1987, Israel empezó a hacer preparaciones para celebrar algo tremendo: su 40 aniversario. ¡Aleluya! Pero para sorpresa de Israel, pasó algo que cambió todo el rumbo. Israel había peleado varias guerras en las cuales Dios fue glorificado, porque solo el milagro de Dios pudo operar para liberarlos. Y ante el mundo mismo estaba el conocimiento de Él. Ahora pasó algo. No una guerra declarada por los sirios o con una forma artera y traicionera como la de Yom Kippur, cuando estando el pueblo judío en ayuno, en el día de la expiación, desatacaron los sirios por el norte y Egipto por el sur, en una forma artera y traicionera. Ya no digo la guerra de los 6 días, que estuvo tremenda porque pudieron derrotar a 7 naciones a su alrededor de una forma milagrosa.
Todas las guerras que pelearon las ganaron, pero ahora mismo hay guerra diferente. Adentro. Los árabes que viven en Israel, dentro de los terrenos llamados ocupados, empezó a haber un levantamiento que se le ha llamado hasta este día en la prensa la Intifada, que es el levantamiento árabe de la gente. Empezó a fines, poquito antes de la Navidad del 87. Todo el año de la celebración del cuarentenario de Israel estuvo tomando auge, y todo se ha leído de los niños y de las mujeres que han estado apedreando a los soldados israelitas y a los judíos y provocando también que se mate a muchos de ellos. ¿No se han dado cuenta? Y si no se ha dado cuenta alguno, dese cuenta, fíjese en lo que está pasando, porque tiene que ver con tu vida. Salió el año de 1948. En 1988 y entró el 89. Está saliendo el 89. En esta semana pasada los árabes celebraron jóvenes palestinos enmascarados marchando por varias ciudades de Israel, celebrando el segundo aniversario de la Intifada. Lo dejaron. Voy a haberlo borrado en un momento. Pero el mundo está viendo. A Israel lo pueden golpear, a Israel lo pueden maldecir y el mundo se ríe. Que no se defienda a Israel porque todo el mundo lo juzga. No es lo mismo que pasa con el verdadero cristiano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo y nosotros con él no somos de aquí, somos de otro reino. Dos años han celebrado. ¿Qué es lo que ha traído esto? Una presión tremenda en Israel. ¿Para qué? Sépanlo. Todo lo que ha estado pasando ahorita en Europa tiene que ver con Israel. En esta forma, mientras Estados Unidos y Rusia estaban en pugna, necesitaban los países del Medio Oriente, unos con uno y otros con el otro. Israel ha estado con Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba a Israel y le ha estado metiendo 3 billones de dólares anuales para la defensa, aparte de subsidio para que pueda subsistir, que está viviendo. ¿Sabían ustedes que el ciudadano israelí es el ciudadano más cargado en taxas de todas las naciones del mundo? Pero con todo y eso no pueden sostener ni su poderío militar, que es tremendo, porque creo que podemos considerar que es una cosa increíble que la tercera potencia militar del mundo, después de Estados Unidos y Rusia, la tercera no es China, no es Francia, no es Inglaterra, no es India, es Israel, un pueblito chiquito que tiene tanta gente como tiene la ciudad de Los Ángeles, el Sydney, porque es la señal de Dios. Todos estos días ha estado tremendo porque las mismas piedras han hablado. La prensa secular ha dicho lo que los ministros atarantados y los hermanos no dicen. Por andar acá jugando a la iglesita, no digan que lo que ha sucedido son señales tremendas de los siglos que no se habían visto y se han cumplido en este año. Aleluya. Y mío, los cristianos y los ministerios predicando nomás sus organizaciones y su jueguito de ver quién controlan, peleándose los con los ojos y tirándose pedradas y echándome carambazos también a mí. Ay, que sigan, yo tengo mucho que hacer para estar perdiendo tiempo en tontos. Porque tengo un mensaje que decirle al pueblo del Señor. Y no nomás en donde grito en el púlpito, sino también por medio de la letra. Y las conexiones que Dios me ha puesto por todo el mundo para este tiempo. Estoy diciendo esto para que mis compañeros no
No se aflojen ante la mente, porque necesito que me levanten los brazos, porque lo que tenemos encomendado no son cacahuates. ¿O le van a hacer caso a los diablos que dicen que no vale lo que estamos haciendo? Porque dos o tres endemoniados andan diciendo que no vale y ya le van a parar. Yo no. Sépanse, la camino no va a parar nadie. Porque no me llamó ningún hombre, me llamó Dios. Pero no nomás a mí, a ti también te llamó Dios. Y si tú eres de Dios, vas a juntarte conmigo, porque yo soy de Dios. No oigo nada. ¿Qué les da vergüenza decirme amén a esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hay muchos que se avergüenzan de mí, no se animan ni a pronunciar mi nombre. Porque tienen miedo que le digan que me adoren. Que me adoren. Había dejarme yo que me a mí. ¿Cómo no les dice eso de los que de veras andan buscando que los sigan y les den nombres y títulos y reconocimiento y que los adoren? ¿Cómo ellos no dicen? Hermanos. Hermanos. La situación en que está Israel ahorita no lo va a sacar nadie. ¿Vieron? La situación en la que está Israel ahorita no lo va a sacar nadie. Porque no tiene solución. Es que Israel entregue la mitad de su cuerpo y el corazón también. Porque Jerusalén es el corazón. Estados Unidos se va a empezar a voltear. Porque ya ha empezado. La operación del antisemitismo está fuerte. Fuerte. Y está aumentando. Israel se va a quedar solo. Estados Unidos es la madre que lo tiene conectado con el ombligo para que viva. Israel no puede persistir, no puede seguir viviendo sin la ayuda de Estados Unidos en lo económico. No puede, Dios sabe. Y le va a quitar. Y cuando ese ombligo se corte por la voluntad del gobierno de Estados Unidos y del Congreso, lo que sigue, yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Esa es la profecía que miró la tía Pime y la misión. Jerusalén está sitiada. La ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Esta profecía no se ha cumplido porque Jerusalén las 14 veces que ha sido sitiada y destruida, ha sido destruida toda. Este es nomás la mitad de la ciudad. Esa es la señal para distinguir esta profecía y la demás. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será parado de la ciudad. Para esas fechas, el mundo y mayormente los enemigos acérrimos de Israel que están a su alrededor, ya viene pronto eso. Tengan pendiente porque esto no temo el decirles que tenga de cumplirse en la siguiente década. Cuando lo miren tía, herido, hermanos, anticipo una cosa. Israel ahorita, estando de regreso, no es el cordero dispuesto al matadero. Ahorita es el león de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Y cuando esté tirado, cuando esté tirado, y todos piensen que ya está para comérselo vivo, ese leoncito furioso, con sus bombas atómicas, que ya tiene. ¿No se dieron cuenta que en días pasados aventó un satélite? Amén. Como todos dijeron amén. Fíjense en las noticias, no miren novelas, miren noticias. ¿Qué probó al mundo? Que tiene suficiente poder en los cohetes para aventar sus bombas a los países de alrededor. Y entonces cuando esté para comérselo vivo,
no se va a dejar comer así. Va a empezar a aventar las armas que tiene y va a provocar la tercera guerra mundial, que no va a durar más que unos cuantos días. Pero entonces vendrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó en el día de la batalla, y afirmarán sus pies en el monte de las Olivas.